Quasar TV, las noticias de Michoacán. Ante los señalamientos que se han dado en las últimas fechas en los medios de comunicación sobre los supuestos nexos entre uno de los hijos de Fausto Vallejo Figueroa y un líder criminal en Michoacán, Carlos Torres Piña, presidente estatal del PRD, demandó la licencia definitiva del gobernador. Y ante los señalamientos de los que en los últimos días ha sido objeto Rodrigo Vallejo Mora por parte de la opinión pública, en el sentido de haber sostenido encuentros con capos del crimen aquí en Michoacán, resultaría conveniente que el gobernador Fausto Vallejo valorara la posibilidad de solicitar licencia definitiva. Lo anterior a fin de que se favorezca y agilice la situación jurídica del hijo del gobernador. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. La Procuraduría General de la República debe abrir una investigación para determinar si existen nexos de algún familiar del gobernador Fausto Vallejo Figueroa con el crimen organizado, luego de que fue publicada una foto donde presuntamente aparece Rodrigo, el hijo menor del mandatario, conservando Gómez la tuta. Señaló el coordinador de la fracción panista en el Congreso del Estado, Sergio Benítez. Si se identifica claramente al hijo del gobernador con la persona de la fotografía y pudiera iniciar una averiguación. Yo creo que es una responsabilidad que tiene la propia Procuraduría General de la República por tratarse de que la delincuencia o el delincuente que se está viendo, que se presume que está en la fotografía, está asociado con actividades de delincuencia organizada, que es delito penal. En rueda de prensa, el diputado del Albiazul dijo que será en base a los resultados de esta investigación, la cual debe realizarse sin tintes políticos, que el gobernador Vallejo deberá determinar si se retira definitivamente del poder. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Más de 800 niños de 16 municipios de alta y muy alta marginación de Michoacán cuentan a partir de ahora con una estancia infantil donde permanecer mientras sus mamás trabajan. Hoy entregamos 16 guarderías a municipios que son de la Cruzada y que no tenían una sola guardería con estas características. Mujeres emprendedoras que determinaron iniciar este proyecto en beneficio de otras mujeres que se dedican a laborar la mayor parte del día, recibieron 70,000 pesos para dar inicio a cada una de las 16 estancias. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. A fin de garantizar el derecho humano a emitir su voto, los michoacanos migrantes que se encuentran fuera del territorio podrán sufragar en las próximas elecciones. El Instituto Electoral de Michoacán llevará a cabo este ejercicio con la intención de duplicar los 341 votos de 2011, comentó el consejero José Antonio Rodríguez Corona. Es un derecho humano. Si lo vemos desde este contexto, así sea un solo michoacano el que emita su voto, se está cumpliendo con el ordenamiento legal que tiene el instituto. Aunque serán 9 estados los que tendrán elecciones en 2015, solo Michoacán recibirá el voto migrante. El resto de las entidades lo tendrá que hacer en los subsecuentes comicios. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas. Mujeres de izquierda demandaron la paridad en la reforma electoral del estado. Encabezadas por las legisladoras Cristina Portillo Ayala y Selene Vázquez Alatorre, el séquito de féminas dijeron se suman a esta demanda porque están convencidas que las mujeres deben de jugar un papel igualitario en la representación de candidaturas y cargos de elección popular. Hoy hemos visto que a nivel federal se dio esta reforma para obligar a los partidos a que las mujeres estemos representadas de manera transparente en estas candidaturas. No queremos que los hombres vuelvan a crear nuevas Juanitas, como se nos ha venido llamando peyorativamente las mujeres. Lo anterior se dio a raíz de que el contenido del dictamen del Código Electoral del Estado, que se prevé aprobar en los próximos días, plantea una proporción de género del 60-40, mientras que en la legislación federal se prevé un 50-50 de participación por género en las candidaturas. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas. Sin descartarse como precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Revolucionario Institucional, Víctor Silva Tejeda señaló que por el momento toda su energía está concentrada en cumplir como delegado de Cedesol. Yo mi calentamiento lo tengo cumpliendo los programas de Cedesol y es lo único que está en mi escenario en este momento, cumplir con el presidente de la República. En entrevista, Silva Tejeda dijo no estar de acuerdo con los futurismos, por lo que de momento está enfocado en cumplir la encomienda que le fue dada por el presidente de la República. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Con 2 proyectos de decreto que buscan reformar algunos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Entidad,
La fracción parlamentaria del PAN busca una mejor administración de los recursos públicos y la transparencia de los mismos. Necesitamos ir generando condiciones de equilibrio en las finanzas estatales y esto, pues lógicamente, conlleva el que se dé una mejor administración del recurso, pero que también aquellas fugas que pueden evitarse o que pueden en un momento dado disminuirse, pues se haga. En rueda de prensa, el coordinador de la fracción parlamentaria del Albiazul, Sergio Benítez, y la diputada Laura González informaron que en breve entregarán al Pleno estas dos propuestas de reforma a estas leyes. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Serán 18 regiones en todo Michoacán en donde se comenzó a aplicar este día y hasta el próximo 20 de junio la prueba de aprovechamiento escolar a los docentes del estado, informó el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias. Son 18 regiones, van a ser 1,658 escuelas, van a ser 4,588 maestros a cuyos alumnos se les va a aplicar la prueba y con ello, bueno, pues vamos a ver ¿qué resultados tenemos? El titular de la Secretaría de Educación confió que esta nueva prueba que sustituye a Enlace se realice con tranquilidad en Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. El municipio de Morelia acaba de recibir en España el reconocimiento internacional La Escoba de Oro, que le acredita como la ciudad más limpia del mundo, informó Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal. Hicimos un expediente. La verdad es que Morelia compitió hace 4 años por la escoba de plata y son etapas, son procesos, es un concurso internacional, una certificación internacional que se genera con una empresa que se llama Ater Cruz y es una empresa española, pero que tiene irradia a nivel internacional. La gestión integral de sólidos que se presentó en España fue muy bien calificada, lo que ayudó a obtener el galardón, opinó Lázaro Medina. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. Será para el viernes 3 de octubre cuando los seguidores de Manuel Mijares y Manuel disfrutan de la presentación que se tenía prevista para este próximo viernes 20 de junio en la Plaza Monumental de Morelia. La razón: las posibles lluvias que se pudieran presentar, informaron organizadores del evento. Se cambia de fecha nada más para tener la garantía de poder dar el concierto que Manuel y Mijares quieren darle a Morelia. Esto, puesto que estaban jugándose con la cuestión climatológica bastante. El empresario mencionó la posibilidad de colocar una manta encima del escenario, afectaría la calidad de la presentación y prestigio de los artistas, por lo cual la mejor posibilidad fue cambiar de fecha. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas. El secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias, visitó la Escuela Secundaria Técnica número 100 de Morelia, institución que a lo largo de los 27 años de trabajo ha cosechado distintos logros académicos y deportivos de los alumnos. El funcionario estatal reiteró: lo que la Secretaría quiere es colaborar y dar una mejor educación que a su vez ofrezca un mejor futuro a las nuevas generaciones. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. En la unidad deportiva INDECO, el secretario de Educación Jesús Sierra Arias inauguró el programa 200,000 estudiantes por México jugando básquetbol, que es a nivel nacional y es apoyado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es un programa nacional, como escuchaste, es un programa que está impulsando la SEDATU a nivel nacional. Michoacán está participando como meta con 6,500 jóvenes. Los Juegos Nacionales de Básquetbol se darán en el estado de Nayarit, en los cuales 7,000 jugadores serán los representantes del estado de Michoacán, comentó Sierra Arias. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. Con la intención de consolidar a Morelia como un producto turístico-cultural y aprovechando la fiebre por la Copa del Mundo de Fútbol en Brasil, el Ayuntamiento de Morelia inauguró la exposición fotográfica La Historia de los Mundiales sobre la avenida Acueducto. Esta exposición, que de 1930 a 2010, cuenta con más de 150 fotografías, de las cuales 85 están expuestas en el Acueducto de Morelia. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Quasar TV, las noticias de Michoacán.